Esto es Ciencia y Cocina. Una de las sopas más deliciosas. Veamos la ciencia junto a las cebollas. Para una buena base necesitamos muchas. Las cortas en plumas y colocas en olla con mantequilla o aceite. Primero se hace a fuego suave. Tapas y generas vapor. Esto extrae más líquido y ablanda las paredes celulares. En la cocción cambia el sabor astringente y comienza el dulzor. Después se evapora el agua y comenzará a tomar color. Aquí estamos dorando aminoácidos y azúcares de la cebolla, principalmente la fructosa. Así obtenemos buen color. Importante revolver a fuego medio para dorar parejo. Logrado buen tono, verter líquido. Puede ser caldo de carne o vegetales. En lo personal, prefiero agua, un sabor más puro. Se disuelven los componentes y resaltamos más del ácido glutámico, que le da ese delicioso sabor, bien umami. Puede servir con tostadas y queso. Al gratinar, obtenemos esta mezcla reconfortante, digna de una de las mejores sopas. Espero te haya gustado.